Bueno, pues muchas gracias, Teresa. Gracias a todos por estar ahí detrás de vuestros monitores. Y vamos a comenzar. Vamos a comenzar con la presentación de este webinar, de este nombre tan apetecible como es el de cómo ganar dinero en el área de pintura, en el taller de pintura, o por lo menos buscarle una rentabilidad que en muchas ocasiones. Y si hacemos la siguiente pregunta, ¿es rentable? ¿Es rentable el área de pintura? Bueno, pues en infinidad de ocasiones que hemos hecho esta pregunta y que hemos hecho comentarios con colegas y demás gente del sector, pues la inmensa mayoría nos dicen que sí es rentable. Pero también tenemos mucha gente que nos dice lo contrario, que no, que pierde dinero en el área de pintura. Otros nos hablan de que, bueno, pues no es todo lo rentable que era hace unos cuantos años, pero que aún así todo sigue siendo rentable. Y como digo, otros les preguntan si no saben ni contestan, ¿no? Entonces, vamos a ir haciéndonos unas preguntas y vamos a ir, estas mentalmente las vamos a responder todos, cada uno desde nuestro sitio, y haremos luego partícipe a toda la audiencia en otras preguntas más adelante, ¿vale? ¿Ganamos o perdemos dinero? Bueno, pues lo que no podemos decir alegremente es yo pierdo dinero. Bueno, pero ¿te has medido? ¿Has intentado ver por qué? ¿Dónde pierdes dinero en la parte de pintura? ¿Y en el resto de tu negocio? No, no, en el resto de mi negocio, bien. Digo, porque quizás los márgenes sean mayores, pero necesitamos ganar dinero si somos un concesionario con la venta de coches, con la venta del recambio, que también hay mucho margen. Necesitamos ganar dinero en el área de carrocería o de mecánica, pero también tenemos que ganar dinero. También tenemos que ser rentables en el área de pintura. Quizás no sea la máxima rentabilidad de todas las que hemos dicho, de todas las opciones, pero necesitamos ser rentable en el área de pintura y que ninguna de esas áreas esté en rojo, ¿no? Que siempre nos pillan y nos digan, no, la pintura no es rentable. Digo, pues entonces no pintamos los coches. Claro, es que los coches hay que pintarlos para ver todo ese proceso donde hemos puesto recambio y hemos hecho una previa peritación y donde se ha reparado de chapa, hay que pintarlo. Entonces vamos a ver, el fin es pintar el coche y vamos a intentar ser rentables y ganar dinero en ese margen que nos pueda quedar la pintura dentro de toda la reparación que supone un vehículo, ¿de acuerdo? Os decía, alegremente no podemos decir, pierdo dinero. Pierdo dinero, voy a echar a todos los pintores y voy a cambiar de máquina de pintura. Puedes hacerlo, pero a los otros pintores que vengan y otra marca de pintura, todas en el mercado son buenas y todas tienen un montón de productos tecnológicos para poder desarrollar productos y ser rentables. O sea, no es solo cambiar de marca y cambiar de pintores, simplemente hay que medir y ver qué me está pasando y ver otra cosa importante que es. ¿Qué elementos de control tenemos? Podemos usar diferentes DMS, podemos usar incluso los propios fabricantes de pintura, nos aportan y nos dan un software para poder utilizarlos y poder hacer auditorías internas. Lógicamente, tenemos una valoración si el siniestro es de una compañía de seguros, tendremos una valoración o nos la haremos nosotros mismos si estamos peritando en el taller. Diferentes programas informáticos como Solera Audio Test, como GTS Email, todos nos aportan unos datos para poder compararnos. Pero lo que no podemos decir es alegremente, yo pierdo dinero en el área de pintura. Hay que medirse, hay que controlarse y hay que ver si es cierto o no. A lo mejor nos damos cuenta de que no solo va la parte de pintura, porque la parte de pintura y los que estáis al otro lado, que sois pintores y sois marcas de pintura, tenemos unos procesos más o menos estándar, controlados, hay unos tiempos de evaporación, hay unos tiempos de mezcla, los procesos de pintado están más o menos estandarizados. Entonces tiene que haber algo que indirectamente afecte a la pintura sin llegar a ser solo el proceso de pintura. Por eso digo de que no vamos a ser tan pesimistas y decir, no, pierdo dinero en el área de pintura, voy a ver cómo puedo ayudar al área de pintura. Si necesidad es así, pues podemos ayudarlo de diferentes maneras y lo vamos a ir viendo, ¿vale? Entonces, lo que os decía, ¿podemos mejorar la rentabilidad de la pintura? Yo creo que sí. Creo que vamos a ver a lo largo de esta mañana
qué posibilidades tiene el taller, qué recursos tiene el taller de pintura y qué otros, sin ser pintura, nos pueden ayudar. Porque, lógicamente, el taller entra, perdón, el coche entra en el taller en la última fase. Entra primero, se le hace una valoración, se le hace una reparación y al final va un pintado. Entonces, esas otras partes anteriores al proceso de pintado también nos van a ayudar a mejorar la rentabilidad. Pues, como os hemos ido diciendo a lo largo de estos pocos minutos que llevamos, conocer y analizar todos los factores críticos que afectan directa e indirectamente al proceso para mejorar la rentabilidad del área de pintura. Es fácil, aunque alguno diga, bueno, pues ahora demuéstramelo de lo fácil que es. Creo que ya hemos empezado a dar unas pistas. No podemos ser tan rotundos. Si no nos medimos, no podemos ser tan rotundos en decir, pierdo dinero en pintura si no tengo un elemento de control. Por ejemplo, si no sé si realizas o no fichajes, no sé si contemplas tiempos. Y otros nos dirán, yo voy muy bien en los materiales. Digo, bueno, los materiales efectivamente, luego tú tienes un descuento o un acuerdo con tu fabricante, y los tiempos son peores. Pues vamos a ver, vamos a intentar mejorar esos tiempos, ya que con los materiales vas bien. O nos podemos encontrar en la otra respuesta. Yo de tiempo voy bien, pero los materiales no me llegan. Bueno, pues vamos a ver dónde podemos ahorrar en materiales. Lo que sí que tenemos que tener claro es que mucho o poco la rentabilidad de pintura debe existir, que no será la más grande de todo el taller, de todas las operaciones, de todo el negocio del taller, pero que tiene que haber rentabilidad y que la vamos a conseguir. Bueno, pues esto es lo que debemos conocer mínimamente, ¿no? Yo, si yo voy a ser un buen gerente de un taller, necesito saber cómo están las ventas, cómo están los recambios y cómo están todos los procesos. Y en algunos de ellos, en la parte de pintura, pues qué factores influyen en el área de pintura. También vamos a ver, y la hemos dejado con un punto, como veis, aparte, la influencia de la reparación de la chapa, que influye, ¿de acuerdo? Dirás, bueno, tú venías a hablar de pintura. Digo, sí, sí, pero antes de la pintura está la chapa, está la carrocería y, lógicamente, tiene que tener un acabado óptimo para pintura. ¿Qué recursos? Aquí ya sí que nos vamos a centrar un poco más en lo que tenemos en pintura, qué podemos usar en pintura y cómo lo podemos usar de la mejor manera para ser rentable, ¿vale? Ya hemos tenido una revaloración, una peritación, hemos tenido una reparación de chapa y ahora sí que vamos a disponer de ciertos recursos del área de pintura y vamos a hacerlos eficientes y vamos a ser eficaces de las dos maneras. Vamos a desvelar unos datos clave del área de pintura, que aquí es donde sí que os pediremos que nos ayudéis en una pequeña valoración para ver y sondear cómo estáis de puestos en el área de pintura. Y por último, vamos a ver pues dos partes, sobre todo, para optimizar dos fases de las más críticas, ¿de acuerdo? Que serían la parte, sobre todo, del lijado, que luego veremos con Eduardo, y la parte del aparejado, son críticas y vamos a ver también consumos, ¿no? Cómo controlar los consumos de esa pintura que más o menos es más cara, cuál puede ser más cara y cuál puede ser más barata. Esa nos lo vais a ir desvelando vosotros, ¿vale? Si hacemos una primera visión general de la pintura, lo que necesitamos saber, si somos pintores, fácilmente ya lo sepamos. Si somos responsables de pintura, a lo mejor también. Si somos distribuidores de pintura, también, pero si tenemos que ser un gerente de un área de pintura o gerente de un taller, necesitamos conocer el área de pintura. Necesitamos saber qué pasa dentro de ese área de pintura y no decir, pierdo dinero con el área de pintura. Vamos a ver qué tenemos y vamos a ver qué podemos hacer, ¿vale? Aquí también necesitamos saber cuáles son los de chapa y cuáles son los de pintura. Alegremente no podemos decir, pues, hombre, yo veo a un chapista soldando o dando martillazos, pues perfecto, es un trabajo de chapa. Veo al pintor entrando en la cabina con su pistola, pues también es un trabajo de pintura. Pero también sondeamos, preguntamos en los cursos. Y cuando damos los cursos, bueno, pues, para nosotros, los trabajos de dar la masilla y lijar la masilla, así de sencillos, son de pintura. Pero también vemos que hay chapistas o hay talleres donde esos trabajos los hace el chapista, da la masilla, ya no lo sé si la lija o no, pero bueno, ahí ya hay tiempos que bailan en una valoración.
Si somos de pintura y lo está haciendo el chapista, pues ahí hay tiempo que sobra. Ahora vámonos a la otra parte. También vemos que hay chapistas, perdón, pintores, que sellan los paneles de puerta cuando se han cambiado, que sellan los interiores de los capós, que aplican antigravillas en los estribos. Y si nos vamos a la valoración de pintura, no hay ni ese material en pintura. No hay tiempos para aplicar ese material. Esos son tiempos de carrocería. Con lo cual, si el pintor lo está efectuando, pues también dejará de ser productivo en otro tiempo que sí que tiene asignado, no en este, que de ninguna manera lo va a encontrar por ningún sitio. Eso ya es organización del taller y ver si modifican los tiempos y los llevan de pintura a chapa o de chapa a pintura, porque si no, bailarán tiempos para luego acabar diciendo no soy rentable en pintura. Por eso digo que necesitamos saber un poquito más, ¿no? También, lógicamente, los pintureros vais a decir, hombre, qué pregunta más fácil, ¿no? ¿Cuáles son los productos de pintura? ¿Son productos de pintura? Pues todas las bases bicapas o monocapas, color, en definitiva, los barnices, las masillas son de pintura, las venden los distribuidores de pintura, no las venden los distribuidores de carrocería que te llevan un equipo de soldar. Para que seque las pinturas y se diluyan bien, pues necesitamos eso, disolventes, endurecedores, otro tipo de aditivos, ¿ven? Todo eso es pintura. También tendremos al otro lado de las pantallas gente que diga, ¿y qué pasa con lo mío? Los anexos. Los anexos se utilizan en pintura y se computan muchos de ellos como material de pintura. Si hemos visto que la pintura son eso, barnices, pintura y demás, ¿qué necesito a la hora de pintar? Pues necesito enmascarar, como veis en la foto, lo que no tenga que pintar. Pues anexos de pintura son la lija, la cinta, el papel, el plástico, ¿de acuerdo? Son productos que sin ser pintura se utilizan en los procesos de pintura y se imputan a los materiales de pintura. Pero también hay otros que a lo mejor me los trae mi distribuidor, los meto dentro de ese saco, pero esos no se imputan siempre a pintura. Si a mí me traen imaginaos, una funda cubre ruedas o una funda de asientos, me lo trae mi mismo distribuidor. Ahora que está todo muy de moda porque las tenemos que usar, mascarillas, equipo de protección personal, los EPI, guantes, gafas, mascarilla, el mono de pintar, incluso la ropa o el calzado. Lógicamente todo eso no puede ser imputado como material de pintura. Normalmente se suele imputar a la mano de obra, pero no todo, como digo, suma en ese albarán que me trae. Hay parte que sí que serán anexos de pintura y parte que no, porque si me trae un bote de antigravilla o un bote de selladora brocha, no será imputable a pintura. Hemos dicho que eran trabajos de carrocería, ¿de acuerdo? ¿Qué más podemos ver en esta visión general? Pues una de las cosas que empecé hablando, que estén bien valorados los trabajos de pintura. Que si es un daño leve, sea leve, o si es un daño medio, sea medio, pero si me cambian y me bailan esas peritaciones, pues lógicamente, cuando empiece el proceso verdaderamente de pintura, si no está bien valorado, saldré en bastante desventaja, ¿de acuerdo? Y entonces, esos tiempos que pierdo, o esos materiales que pierdo, esa desventaja es muy difícil recuperar en un proceso de pintado que más o menos todos los fabricantes tienen estandarizado y todos sabemos cuánto tiempo podemos esperar entre mano y mano, cuánto tiempo que necesitamos o cuántas manos necesitamos aplicar, todo eso lo tenemos controlado. Hay otras cosas, como veis que estáis viendo ahora, que no están tan controladas y que también nos influyen en la rentabilidad del arte de pintura. Y por último, y ahora ya sí que vamos a empezar en ello, pues qué factores causan esa pérdida de rentabilidad, ¿no? No quiero desvelarlos aquí porque tenemos ahora un poquito más adelante donde poder hablar de todos ellos. Podéis decirme lo que queráis o podéis pensar lo que queráis. Pues las lijadoras mías no van bien, mi cabina no funciona bien. Bueno, pues habrá que ver si no tengo suficientes herramientas o instalaciones que al final también repercuten en ese trabajo de pintura. Y que, como digo, un poquito más adelante vamos a verlas y vamos a repasarlas un poquito más en detalle. Este punto lo hemos querido dejar fuera y le hemos querido dejar que sería una de las causas también, ¿de acuerdo? Los chapistas y los pintores siempre deberíamos llevarnos perfectamente y nos vamos a llevar bien. Lo que pasa que lo que no podemos hacer es
intentar o crear esa polémica que siempre nos han dicho, ¿no? Que nos llevamos muy mal los pintores y los chapistas cuando no hay un control de esa reparación. Si hubiera un control perfecto de esa reparación antes de que la chapa pase a pintura, no habría ningún problema. No sería discutible. De hecho, la idea es eso. Si yo os pregunto, ¿se verá afectada y dependerá la calidad obtenida de los trabajos de carrocería, de chapa? O sea, la pintura, la rentabilidad de la pintura se verá afectada si está bien o mal reparado. Hombre, pues los pintores estarán diciendo sí, 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 y los que lo dominan menos, pues también se lo preguntarán y dirán, pues hombre, yo creo que sí que se puede ver afectada. Si a mí me lo dejan reparado así, imaginaros que eso es un P36. Es una lija muy vasta para que el coche pase a pintura. Poner un P50, si queremos, no vamos a ser tan estrictos y tan irnos a un extremo u otro. Y aquí otro chapista me lo deja en P80, el daño es el mismo, ¿vale? A partir de aquí incluso yo puedo dar prácticamente masilla sobre el P80, sobre el P36, por supuesto que no, habría que afinar. Y el proceso de pintura empieza aquí. Yo limpio, desengraso y tengo que abrir bordes. Si a mí ya me lo han dejado prácticamente con los bordes abiertos, podré ir directamente a mi masilla. Si tengo que perder tiempo, lógicamente, en lijar ese P36 y todo ello, pues al final, claro que voy a ir más lento. Claro que mi rentabilidad va a verse mermada. Por lo tanto, yo creo que el área de carrocería y de pintura han de ir de la mano, lógicamente, y con una supervisión, como antes decía, ya sea un jefe de taller, un jefe de área, que diga cuándo el coche está perfecto de chapa para pasar a pintura. Vamos a comenzar con esos recursos, que nosotros los hemos cifrado en las 5 M's. Seguro que alguno saca alguna más y estaría bien. Por supuesto que está bien, todo suma. La primera es el medio físico, ¿dónde voy a hacer el trabajo? Está claro que en un sitio antiguo, en un taller antiguo, donde tenga incluso dos o tres alturas, imaginaos que es un concesionario donde tiene la venta y la exposición en la primera planta y tiene que repartir chapa y pintura entre otras dos, la pintura nos van a dejar siempre la más oscura. Es al contrario, deberíamos tener más luz natural que nunca, pero imaginaros que nos ponen en un sótano y tenemos que subir y bajar coches de una a otra. Pues claro, si yo lo comparo con un taller donde es diáfano, donde prácticamente no hay que hacer movimientos de vehículo, pues lógicamente la productividad, simplemente la productividad, ya no un operario moviendo coches de arriba abajo por un montacargas o por una rampa, sino tener un buen sitio donde poder trabajar, ¿no? Equipos, máquinas, instalaciones, herramientas para poder ejecutarlas. Podemos seguir anclados en el pasado y seguir utilizando aquellos tacos de lija, una sola lijadora, podemos no cambiar las pistolas en un montón de años, todo lo que queráis. Se puede seguir trabajando, sí, pero los procesos avanzan y nos vamos a ir quedando atrás, con lo cual la rentabilidad, lógicamente, yo no digo que haya que comprar todo y haya que tener las mejores instalaciones, pero sí que hacer una inversión en el taller es necesario también en el área de pintura para poder adecuar mi reparación y mis instalaciones a los procesos cada vez más eficientes. Los métodos, ya he hablado antes de que los pintureros, de que los distribuidores de pintura, los fabricantes de pintura, tienen, por un lado, centros de formación. Nosotros estamos dando formación, como sabéis de sobra. Tienen técnicos en la calle ayudando a todos los pintores. Aquí, afortunadamente, pintura tiene un montón de información y tiene un montón de formación, ya sea en centros de formación como el nuestro, de los distribuidores o de todos los técnicos que hay en la calle, ¿vale? El método de trabajo, y tampoco tiene que ser sota, caballo y rey. Yo lijo, enmascaro, aparejo, vuelvo a lijar y pinto todo. Sabéis que se pueden hacer retoques, que se pueden hacer pintados parciales, que se pueden hacer difuminados. Tengo que tener una variedad de métodos de trabajo porque no todas las reparaciones son iguales, ¿de acuerdo? Los materiales y los productos precisos y necesarios para el trabajo. ¿Cuánto voy a gastar? ¿Cuántos materiales? También tenemos ayuda por parte de todos los
fabricantes de pintura, ¿vale? Necesitamos controlar esos materiales y saber cuáles son más o menos caros para poder rentabilizarlos. Y por último, la mano de obra. La mano de obra formada y profesional, porque al final esto es un trabajo, pues es muy artesanal. Yo puedo tener máquinas, herramientas y materiales, pero al final todo pasa por las manos del pintor. Con lo cual, esa mano de obra bien formada y profesional es, lógicamente, es un factor muy, muy, muy a tener en cuenta. Vale, pues hemos llegado a estos datos clave. Uno de ellos es, lo avanzaba Teresa en la presentación, cómo se reparte la facturación en el área de pintura. O si queremos decir, y aquí sí que vamos a pedir que nos ayudéis, ¿qué vende principalmente el taller de pintura? ¿De acuerdo? Vende, ahí tenéis para hacer la votación. Andrés, si quieres, como yo antes era de deportes, te puedo ir dando el minuto resultado. Vale, perfecto. Parece bien, así que, bueno, esperemos a que arranque la votación y enseguida te doy el resultado, ¿vale? ¿Te parece? Uh-huh. Ya ha votado la mitad de los asistentes. Aguantamos, si os parece, unos minutos más porque va creciendo muy rápidamente lo que es la votación. Aunque, bueno, yo creo que está muy claro, ¿eh? La respuesta, mira, sí, podemos ir cerrando la votación perfectamente porque uh-huh. Más de un 90% nos indica que la mano de obra. Con lo cual, uh-huh. Ahí tienes la respuesta. En este caso, sí, la respuesta. Muy bien. Por ciento, mano de obra. Todo tuyo. 93% de mano de obra. Uh-huh. Correcto. De acuerdo. Veo que sí, que tenéis mucho dominio del área de pintura. Porque efectivamente, hombre, ha sido mucha la ventaja, un 93% de mano de obra, quizás no sea tanta, ¿de acuerdo? Pero sí la tarta, habéis visto que se reparte mayoritariamente la mano de obra. Lo comenté al final, no sé si eran muchas pistas las que daba, de que es muy, muy, muy importante la mano de obra, pero efectivamente, los materiales, no hay que olvidarnos de ellos, porque los hay y hay algunos muy caros, pero efectivamente dependemos mucho de la mano de obra, Así que muy bien esa votación, muchas gracias. Vamos a continuar. Vamos a hacer una muy experimentada, Andrés, ¿eh? Sí, ya lo veo. Perfecto. A ver si nos ayudan también en esta. Lógicamente hemos hablado de la mano de obra. De la mano de obra se reparten tiempos. Os voy a dar otra pista. Ahí tenéis unos tiempos. Hemos juntado, ¿no?, en algunas partes, en algunos quesitos, algunos tiempos. Pero bueno, vamos a volver a preguntaros sobre, bueno, pues cuáles son los tiempos de las operaciones de pintura, pues cuál es la que más tiempo le ocupa al pintor. Ahí tenéis el sondeo abierto para que empecéis a votar y yo creo que sin más pistas seguro que empezáis a adivinar. Claro, ya están en ello, con lo cual vamos a aguantar 15 segunditos, por lo menos, que demos tiempo a que toda la gente participe. Además, ya tenemos, puede, se lo tiene. Así que, en este caso, a lo mejor está un poquito más igualado, no sé qué es lo que opinas, pero mira, ya el 60% ya ha votado. Si alguien no puede votar, que lo intente a pantalla completa. Uh-huh. Aguantamos, nada, un poquito más y prácticamente que ya te podemos dar el resultado, Andrés. 5 segundos, sí, sí. Con eso te recuerdo el resultado, no te preocupes. Vale. Mira, pues si quieres podemos cerrar la encuesta porque está bastante claro, según esta votación, el 57%, casi el 60% ha votado que los lijados. A ver qué te parece. Bueno, también han aceptado, son los lijados, efectivamente, quizás no tanto, ¿eh? No tanto, sí que estamos mucho tiempo lijando, pero, como habéis visto ahí, esa tarta es repartida en esos trozos, no hay ninguno que tenga quizás ese porcentaje, pero sí que son los lijados, ahí veis en azul oscuro la parte mayor.
Los enmascarados es la parte amarilla de enmascarado de acabado, ¿de acuerdo? Pero en el gris, en la parte del triangulito gris, también hay una parte de enmascarado, ¿de acuerdo? Que sería la parte de fondos. Entonces, bien, si sumamos esos enmascarados, sí que estaríamos, ahí sí que estaríamos muy cerca de ese 20% enmascarado. Y la otra parte también muy bien, la parte de aparejos y de masillas, estaríamos perfectamente entre un 13 y un 14%. Así que sí, la audiencia es muy, muy experta y la verdad es que no se equivoca. Vamos a seguir, ¿verdad? Nos quedan los materiales. Los materiales son otra parte importante. Hemos dicho que menos, porque al final la mano de obra sí que es superior, pero los materiales también se desglosan en el pintado. Y se desglosan, aquí sí que hay diferencia. Lanzo yo la pregunta, que sería cuál de los materiales de pintura pues es el que mayor coste tiene. Muy bien, Andrés, pues esperamos un poquito. Sí. Aunque tal y como ha comenzado, me parece a mí que... Tal y como ha comenzado, sí, no va a hacer falta esperar mucho. Sí, me da a mí la sensación de que está bastante decantado hacia uno de los puntos. Pero vamos a avanzar porque mira, ya llevamos una votación del 74% que ha participado. Dejamos 5 o 10 segunditos más. Que acabe de votar la totalidad de la asistencia, de la audiencia, y damos el resultado. Mira, pues si te parece... Ya podemos, sí. Ya está votado y pues el color. El color con un 85% es la respuesta seleccionada. Bien, y igual que en las otras dos votaciones, tanto el color como el barniz, efectivamente, son los que más, quizás no tanto como este tanto por ciento, lógicamente habría que ver cómo son y qué tipo de reparaciones, ¿de acuerdo? Pero Andrés, sí. La pregunta ha quedado abierta, ciérrala, por favor. Ahí está, perfecto, gracias. Pero sí, sí que está claro, el color, la base bicapa de color, si mezclamos color sólido, metalizado y perlado, es la más cara, quizás no es tanto como ese 80 y tantos por ciento, pero está bastante cerca, ¿de acuerdo? Está bastante cerca, ahí lo podéis ver un poquito más hacia el 60%, 65%. El barniz es después, con un poquito más de lo que aquí han votado la gente. Y luego en otros, ahí tenéis aparejos, masillas, lijas, pues lógicamente esos materiales son bastante más baratos, aunque como habéis visto antes, intervienen en gran parte de los procesos, en los plásticos, en el enmascarado, o la cinta o el papel, y las lijas en las operaciones de lijado, ¿de acuerdo? Pero bueno, los materiales más caros son el color y el barniz. Bien, entonces el foco de preocupación, si yo soy responsable de un taller y tengo que ver dónde puedo mejorar esa rentabilidad, esa de pintura, creo que aquí también vamos a estar todos de acuerdo, es ofrecer la máxima calidad a mis clientes y, por supuesto, buscar y optimizar y dar rapidez a mis trabajos y a mi área de pintura. ¿Cómo? Pues empleando productos de calidad contrastada, por un lado, y con lo que hablábamos antes, variedad de procesos de pintado, no siempre realizar lo mismo. Yo no voy a difuminar, tendrás que difuminar, ¿de acuerdo? Porque es un proceso estandarizado por todas las marcas de pintura y verás como cuando lo hagas o lo repitas, verás cómo tienes un ahorro. Te evitas que te caigan motas de polvo, gastas menos pintura. Bien, hay que probar, hay que entrenar y hay que formarse, como antes decía, ¿no? Para conseguir la máxima productividad, siendo eficientes dentro de ese tiempo y eficaces, o sea, no pasarme de presupuesto. Puedo correr mucho, pero gastar mucho no me vale. Puedo entrar en tiempos, pero también en consumo, ¿de acuerdo? Ser eficaces, eficientes para conseguir esa productividad. Hemos llegado a los dos procesos que hablábamos antes, donde más tiempo está el pintor, o uno de ellos es el enmascarado, ¿vale? Pero tanto en las lijas como en el aparejado, pues lógicamente aquí hay mucha influencia y hay mucha mejora y es de fácil mejora, ¿vale? Voy a centrarme un poco en los aparejos y luego le dejo a Eduardo que empiece a hablarnos de los lijados. Ahí tenemos, yo recuerdo aparejos antiguamente y los que sois del sector eran aparejos prácticamente ocres, amarillos,
sí que es verdad que daba mucho espesor, pero también tardaban en ficha técnica 8 horas o 10 horas para secar, se aplicaban de un día para otro porque aquello no secaba, costaba luego lijarlos. Bueno, pues los aparejos de hoy en día en escala de grises, ¿de acuerdo? Que ya cuando meto el código de color me dice el tono de aparejo que le debo dar, porque así será rentable la pintura, porque si no me tocará dar más manos de pintura. No es porque yo quiera darle un fondo gris o blanco o negro, sino porque es que el color me lo va a agradecer, me va a igualar en colorimetría y voy a ser mucho más eficaz y más rentable, ¿vale? Incluso tienen pimetas anticorrosivos para ya no intentar, para no tener que dar imprimación con el spray, por ejemplo. O tienen adherencia directa sobre piezas nuevas en cataforesis. Imaginaros solo desengrasar la pieza y poder aplicar en húmedo sobre húmedo, que es el otro cuadradito que estáis viendo debajo, un aparejo que incluso entre 3, 4, 5, 6 días me permite dejarlo a un lado si no lo quiero pintar y volver en ese tiempo a poder sobrepintarle. O sea, infinidad de cosas podemos hacer con los aparejos, ¿de acuerdo? O sea, aparejos lijables, pero que secan con un aditivo en una hora. Si estábamos hablando de hace años que secaban en 8 horas, ahora tenemos aparejos que pueden secar en 4 horas al aire. Imaginaos un aparejo de alto espesor que en una hora y media, esté sin aporte de ningún tipo de calor, o sea, dejándole al aire seco para lijar. O en spray para retoques o ultravioleta, que también ahora se está volviendo a poner de moda. Tenemos muchos aparejos para poder hacer eficiente esta parte del proceso de pintado, ¿vale? Y la otra parte, que son los lijados, donde va a hablar Eduardo, sobre todo de los de las masillas, pues previamente había que haber hecho lijado de bordes, y después de todo esto, pues lijado de aparejo, mateado del resto de la pieza, lijado de pinturas viejas, de barnices, o sea, sí que es verdad que estamos mucho tiempo lijando y es donde habéis acertado en esas respuestas. Así que aquí os dejo ahora con Eduardo para que nos ilustre y nos enseñe cómo podemos ser eficientes en los lijados. Cuando queráis, Eduardo. Buenas. Hola, buenas. Buenos días otra vez. Bueno, yo os voy a hablar un poquitín de lo que es la parte del proceso de pintado en la que se intervienen los lijados mayoritariamente y sobre todo lo que son las masillas y las lijadoras. Está claro que la aplicación de la masilla, como ha dicho Andrés anteriormente, hay gente que la da a los chapistas, hay algunos talleres que la da a los chapistas, pero luego el que tiene que afinar o volver a reenmasillar esa masilla que nos ha dado el chapista es el pintor. Eso nos puede llevar a que dupliquemos tiempos de trabajo. Hemos dicho que los lijados son un tanto por ciento muy grande dentro de los procesos de pintado. ¿Eso qué conlleva? Pues que hay que intentar minimizar, y ya no minimizar en sí, sino también que dar una calidad en el mayor tiempo posible, con unas garantías finales que sean excepcionales. Para eso hemos hecho un ejercicio que iremos viendo en el transcurso de la mañana, que es principalmente qué masilla vamos a utilizar. La gente está utilizando masillas de cualquier tipo. No le ponen mucho acento ahí en qué masilla es la buena. Utilice una muy buena, una muy mala. Es que la buena cuesta mucho, es que la mala, no la mala, porque la mala no hay masillas malas en sí. Son de mejor o peor calidad. Pero malas, se puede utilizar una masilla, aunque sea una masilla estándar. ¿De acuerdo? Pero dentro del proceso de pintado, lógicamente, si queremos ser eficientes, pues vamos a utilizar siempre la masilla, quizás la mejor que tengamos. ¿Por qué? Porque en materiales el coste de la masilla no nos va a influenciar mucho. Hablábamos de que a lo mejor es un 4% lo que cuestan más, lo que en la facturación interviene la masilla. No es nada en sí de una facturación. Pero sí, el tiempo que vamos a tardar en el lijado, en espatulado, en no tener que reenmasillar, sobrecalentar las piezas por una mala utilización de una masilla u otra, pues sí que es conveniente utilizar siempre la mejor masilla, y de hecho los fabricantes de pintura o de equipos auxiliares o de auxiliares que tenemos hoy día no lo recomiendan siempre. Tengo esta masilla, ahora se ha puesto muy de moda, las de bajo peso específico o masillas ligeras, como lo llaman otras personas,
en las cuales vemos aquí claramente en la imagen que tenemos una masilla universal y una masilla de bajo peso específico. En el mismo peso, las dos pesan lo mismo, pero vemos que una, el cono es mucho más pequeño que el otro. ¿Es peor una que la otra o al ser más, tener más volumen, luego a la hora de aplicarla va a rellenar más o menos? No, rellenan al final tanto una como la otra por igual, ¿de acuerdo? Lo que sí que va a verse afectado va a ser el lijado. Eso mezclado con lo que son las órbitas de las lijadoras, si no utilizamos la lijadora con la órbita adecuada, pues vamos a ver claramente, vamos a hacer un ejercicio, ahora vamos al taller y voy a hacer una prueba muy significativa en la cual vemos que la utilización de la órbita correcta sobre la masilla correcta, pues vamos a ganar muchísimo tiempo, ¿de acuerdo? Vamos a hacer una prueba en el taller. Utilizaremos una lijadora órbita 7, la que más órbita tiene de las tres que tengo aquí. No tiene por qué ser esta marca, puede ser otra cualquiera. Y vamos a utilizar un mismo disco, ¿de acuerdo? En este caso va a ser un P120. Y lo vamos a hacer sobre dos masillas, una universal y una masilla de bajo peso específico en dos cilindros de la misma medida. Y vamos a ver qué conclusiones vamos sacando a medida que vamos viendo la imagen que vamos haciendo la demostración. En el lado, ahí vemos, órbita 7 en los dos casos, una masilla convencional, empezamos a lijar y ya en la primera vemos, en la convencional vemos que la lijadora se nos va más para los lados. ¿Por qué? Porque nos está ofreciendo una mayor resistencia mecánica al ser lijada. Es más dura. La masilla ligera, como vemos, pues come mucho más, se mueve menos, aspira mejor el polvo y vemos cómo en alrededor de unos 3 minutos aproximadamente ya hemos logrado lijar el cono de masilla que teníamos. Y en el otro caso, en la convencional, pues tendríamos que seguir. ¿Esto qué ocasiona? Pues el tener que seguir lijando y lijando, lo que nos vamos a tener va a ser un sobrecalentamiento en muchas ocasiones de lo que es la chapa, una deformación mayor de la superficie lijada, porque entre que la lijadora se nos va a mover mucho más, la planificación de la reparación no va a ser muy uniforme. Y además, pues nos va a costar mucho más trabajo, ¿de acuerdo? Más tiempo, más trabajo, pero sobre todo el tiempo, que es lo que vamos a intentar reducir en lo posible. Vamos a hacer otro. Bueno, en conclusión, habéis visto que alrededor de casi podríamos ganarle alrededor de un 20 o un 30% en muchos lijados, ¿de acuerdo? Entonces sería una gran ganancia en tiempo de lijar una masilla a otra. Aparte de lo que os decía, en la masilla de bajo peso específico se va a unificar mucho mejor, se va a remasillar menos veces porque la planificación, la superficie va a quedar mucho mejor, va a quedar mucho más plana y no nos va a costar tanto trabajo lijarla. Y otro caso es vamos a utilizar distintas órbitas y lo que vamos a ver es que si no utilizamos la órbita adecuada, incluso podríamos llegar a tiempos desorbitados. Tenemos en este caso una órbita 7, una órbita 5 y una órbita 3. Las masillas están indicadas en lijado con una órbita 7 o una órbita 5. Y vamos a compararla también con una órbita 3, porque en el taller no tenemos una lijadora, solo tenemos una lijadora. Vamos a ver claramente en otro ejercicio que vamos a hacer ahora mismo cómo podríamos incluso doblar o triplicar el tiempo de trabajo de no utilizar ya no solo lo que es la masilla, se va a hacer sobre una masilla de bajo peso específico con las tres con la misma lija y vamos a utilizar distintas órbitas y vamos comentando sobre la marcha cómo va evolucionando en un caso o en el otro. ¿De
acuerdo? Ahí las tenemos. Empezamos a lijar. Lógicamente, vemos cómo la órbita 7 es más uniforme, la órbita 5, vemos que la máquina se nos mueve ya más, porque ya también nos estamos comiendo, pero no estamos comiendo. La órbita 3, vemos que por mucho que insistamos, no comemos. Al final terminaremos comiéndonos el cilindro, pero vemos que en el caso primero, los 3 minutos, igual que anteriormente, el cilindro era el mismo o en las mismas dimensiones, pues mira, 3.05. Pasamos a la órbita 5, que también es adecuada esa órbita para hacer ese lijado, pero nos hemos ido a 1 minuto 07 más que el anterior. Y ahora con la órbita 3 estamos viendo que nos estamos yendo a 2 minutos 30, 2 minutos 40, 3 minutos 20. O sea, vemos que por mucho que insistamos, eso lo que ocasiona es un sobrecalentamiento y ya el disco ni corta, le cuesta trabajo, incluso pues ya se nos arranca incluso el cilindro porque no somos capaces de hacernos con el cilindro. Entonces, se nos podría duplicar o triplicar el tiempo del lijado. Es muy representativo y hay que utilizar siempre las mejores masillas, hay que utilizar órbitas adecuadas para que los procesos de lijado sean altamente eficientes. ¿De acuerdo? Bueno, es una pequeña prueba donde muy significativa. Y ahora ya pues vamos a seguir con lo que son los otros temas que ya nos quedamos poquito. Gracias, Eduardo. Vamos a intentar terminar con ellos. Venga, nos gracias. Vemos. Vale, pues vamos a recuperar la parte final después de haber visto cómo han sido los lijados, que lógicamente es muy espectacular de ver. Bueno, imaginar ese trocito, ese cilindro de masilla aproximadamente puede ser repartido sobre como 2 daños medios en 2 puertas, ¿de acuerdo? O sea, todavía se aplica, son 130, 140 gramos de masilla. Lógicamente, en el coche vamos a tardar más, no vamos a tardar esos minutos, ¿verdad? Pero tardaremos más si con la masilla convencional que con la masilla ligera y tardaremos mucho más igualmente si no cogemos una órbita adecuada, ¿de acuerdo? Si solo tenemos 3, lo tendremos que hacer con 3, pero saber que vais a perder tiempo con respecto a la 5, con respecto a la 7, ¿vale? Nosotros vamos a continuar, lógicamente, si hemos visto ya 2 procesos eficientes, vamos a ver cómo calcular de manera precisa y eficiente las mezclas, ¿vale? Lo primero, haciendo una valoración correcta, creo que lo decía al principio y todo lo tenemos en mente. Vamos a intentar que sea justa y que sea correcta, porque si no, ya empezamos en desventaja. Luego también los fabricantes de pintura tienen los programas, tienen DMS y tienen programas asociados que también nos van aconsejando la cantidad de pintura que podemos realizar. El coche es pequeño, mediano, grande, bueno, pues nos pueden ayudar. Lo que sí que necesitamos, es ajustar cantidades y con el menor sobrante posible, porque antes también lo decía Teresa, ¿cuánto vale 1 gramo de pintura? Pues imaginaros, si hacemos mucho trasvase de pintura, ahora hago aquí la mezcla, la llevo a otro bote, la echo en mi pistola, con un filtro, se va a quedar pintura en el vaso primero, en el filtro, en mi pistola, siempre vamos a tener un sobrante, pero que sea lo mínimo, porque si no se nos van a escapar muchos, y habéis dicho que la pintura es el material más caro, la pintura y el barniz, con lo cual, no me vale hacer mucha pintura, porque luego si utilizo barnices tecnológicos de secado al aire, en muchas ocasiones me piden que active o que aditive la mezcla, con lo cual ya se va a quedar seca, y vamos a tener estanterías de pintura que si las valoramos nos asustaríamos de cuánta cantidad de euros tenemos ahí que al final van a ser otra vez para volver a tirarlos. Lo dejé por si me valía para otra cosa y al final no me acuerdo de esa pintura, la inmensa mayoría de las veces. Por supuesto, nuestro aporte de gramaje en el baremo de pintura
que se puede también localizar en Audaté Solera, en GetEstimate, pues son los mismos gramos. Si hacemos una misma valoración, pues lógicamente tenemos los gramos de color y de barniz y de aparejos y de fondo, ¿de acuerdo? Apoyarnos en algo y no decir, pierdo dinero en el área de pintura, que es lo que como empecé, ¿no? Como empecé hablando hace media hora, poco más. Vamos a medir y vamos a controlar. ¿Dónde puedo ser también eficiente? Pues lógicamente, aquí están la tercera, cuarta, quinta generación de pintura de base agua. Ya solo voy a hablar de base agua, ¿vale? Pero es verdad que hay líneas eficientes. Unas que son nuevas y otras que, bueno, pues han sido creadas mediante algún tipo de resina o aditivo que se añade a la pintura para mejorar, ¿no? Estas líneas de pintura eficientes junto con los barnices más tecnológicos al final nos hacen dar menos número de manos, porque son aplicaciones prácticamente a manos seguidas, no es una más media, sino un 80-20 aproximadamente, o sea, terminamos la pieza. Si no tengo que dar manos, no hay tiempo de evaporación, con lo cual también soy más eficiente, pero tengo que tener claro que le voy a dar el aparejo idóneo, porque si no, esto que también me venden no va a ser así. Entonces, tengo líneas eficientes para poder ser mejor, más rentable en la de pintura. Tengo barnices que antiguamente había los, me voy a ir muy atrás, convencionales, MS, ya no los podemos vender, no cumplen ley BOK. Ahora tenemos HS, UHS, VHS, aspárticos o poliaspárticos, desecado al aire para que no tengáis que meterle calor, simplemente secan en una hora, hora y media, pueden ser manipulables, incluso pulidos. Estamos hablando de que te ahorras, ya te estás ahorrando temperatura. Poner la cabina a 60 grados media hora es importante y es un gasto, ¿de acuerdo? Barnices ya elásticos, que no hace falta elastificar, que puedes pintar tanto la chapa como las piezas de plástico juntos, antiarañazos. Barnices de tecnología base agua, para aquellos talleres donde están en zonas críticas todavía en el centro de la ciudad, que no pueden contaminar. Hay muchos barnices. No cogeros, como decía Eduardo, el que menos me cueste, porque al final el que menos te cueste no va a ser el más rentable, no te va a hacer todo esto. Estamos hablando de que una mano de barniz ahora, una mano y media de barniz, te vas a 70 micras y antes para coger 70 micras tenías que darle una mano de anclaje y otros dos o tres manos, ¿de acuerdo? Para dar protección al vehículo. Y si vendo tiempo, pues lógicamente si lo puedo hacer en una sola pasada, pues mucho, mucho mejor, ¿no? Lógicamente para aplicar tanto los colores como los barnices necesitamos pistolas aerográficas. Ahí veis una representación de las antiguas de succión frente a las convencionales, perdón, frente a las más modernas de gravedad, bueno, también hay de gravedad antigua, ¿de acuerdo? Pero lo que sí que está claro es que las convencionales tenían una tasa de transferencia en torno a un 33-35% y las de ahora, cualquier equipo HVLP o híbrido, está por tasas de transferencia de un 65 o un 70. Muy claro, si yo preparo un litro y pinto con las antiguas pistolas, se van a quedar sobre la pieza 350-360 gramos. Si pinto con las nuevas, por encima de los 650 gramos. ¿Me tengo que gastar dinero en una pistola? Pues sí, que tampoco duran toda la vida, aunque la otra también pinte, ¿de acuerdo? Pero si quiero ir avanzando como avanza el proceso y como avanzan los fabricantes de pinturas, de pistolas, tendré que ir haciendo inversiones. No todas a la vez quizás, pero lógicamente puedo asumir comprar una pistola para gastar bastante menos que con la antigua que tenía, que sigue pintando, ¿de acuerdo? Los sistemas de pulido pasa un poco lo mismo. Aquí, más que nada, no es por el gasto de pulimiento, que no es mucho, pero antes necesitábamos dos o tres pasos o cuatro pasos para pulir y ahora en uno prácticamente la inmensa mayoría de los colores tiene pule y brillo, salvo en algún color oscuro que se pueda crear algún holograma que le podamos dar otro poquito más, ¿no? Bien, pues todas estos equipos de pulido de pistolas y demás los podéis ver, lógicamente, en nuestra Cesbiteca. Nuestra Cesbiteca, que es la biblioteca online de Cesbimap, que desde que comenzamos el estado de alarma ya por el 15 de marzo y hasta el próximo 15 de octubre, pues está en abierto, está de forma gratuita para que todos podáis acceder a ella y podáis ver pues todos los trabajos que realizamos, ya no solo en pintura, ahí veo máquinas de pintura, veo vídeos, veo artículos. Pero también de movilidad, de vehículo eléctrico, de patinetes, de máquinas de soldar, de ópticas de faro. Efectivamente, están abiertos para que,
para que bicheéis, para que, como decimos, ¿no?, coloquialmente, para que entréis y bueno, podáis compartir y con nosotros vuestra opinión de ella y esperamos que os guste, ¿de acuerdo? Ahí ya tenéis abierta hasta el 15 de octubre aproximadamente. Entráis en cervima.com y desde ahí podéis, tenéis el enlace para entrar en la Cesbiteca. Y bueno, nos vamos al final. Lo presentaba Teresa, un kilo de pinturas y junto sólido metalizado y perlado de bicapa. Algunos están diciendo los tricapas, bueno, pues los tricapas hay que sumarle ahí unos pocos euros más. Pero bueno, de momento el que más se pinta en la actualidad es el bicapa. Si un gramo de pintura, que es insignificante, que son 14 céntimos, la mezcla del barniz, que aquí lo presentaba Teresa, el barniz, barniz ya catalizado, ¿de acuerdo? La mezcla de barniz más endurecedor, son medio céntimo. Imaginaros que si me sobran 50 gramos, yo solo voy a hacer este cálculo, quiero que lo hagáis vosotros. 50 gramos son aproximadamente de color 7 euros. Y de barniz, pues son 3 euros y pico. Si lo junto 10 euros por reparación, por tantas al día, por tantas a la semana, al mes y al año, pues podéis ahí haceros una idea. Entiendo, y el pintor y la gente de pintura, entiendo como ellos que pintura tiene que sobrar, algo tiene que sobrar. Lo que no podemos hacer es hacer mezclas erróneas. A mí me sobra 60, mañana 70, hoy 100 gramos, pues todo eso, ahí se nos puede escapar mucho dinero porque es un producto, y es un producto caro, es el producto más caro de la reparación, ¿de acuerdo? Y por otro lado, pues como hemos dicho, que si son dos de los más caros, los pagamos varias veces, dos por lo menos, una al comprarla y otra al tener que entregar ese día todos esos productos que tenemos ahí en la estantería, que al final los tenemos que tirar y se los tenemos que dar a un gestor de residuo que también tenemos que pagarle. Con lo cual, hacer mezclas lo más exactas posible y sin dejar mucho residuos, sin dejar mucho resto, que se nos quede en las paredes, la pistola, etcétera, etcétera, ¿no? Controlar el gasto de color y de barniz. Bien, pues todos estos conceptos que aquí hemos ido rápido y en mayor medida rentabilizan el área de pintura, pues os invitamos a poder conocerlos en profundidad pues, en nuestro curso de cómo ganar dinero en el taller de pintura. Tenemos uno ya en mente, ya cuando volvamos de vacaciones y esto de la pandemia nos deje, esperaros aquí, por ejemplo, esa fecha, el 1 de octubre, ahí tenéis nuestro correo de cursos y teléfono para informaros si queréis participar con nosotros. Lo hemos visto rápido, estos son dos días, ¿de acuerdo? Haremos más pruebas, pintaremos, utilizaremos aparejos, barnices de todos estos que hemos estado comentando y a lo largo de dos días podemos compartir con vosotros nuestra experiencia. Yo por mi parte nada más, simplemente que vuelvan mis compañeros y que entre todos, si ha habido preguntas, poder con mucho gusto contestarlas. Pues efectivamente ha habido bastantes preguntas y Marta ha estado muy activa a lo largo de toda la exposición y os queríamos trasladar la primera pregunta. En este caso, la pregunta sería para Eduardo. Nos comenta Marta que si no es cierto que los talleres hoy en día ya tienen todos o trabajan todos con una órbita de 5 y si es así, si con esa única lijadora de 5 podríamos acometer todos los trabajos de lijado. Eduardo, ¿qué nos puedes decir al respecto? Bueno, yo recomiendo poder si se puede hacer todo, pero para que sea eficiente, para que el acabado final sea el más satisfactorio y que el cliente quede lo más contento posible, porque la reparación quede perfecta, siempre hay que utilizar al menos dos lijadoras. Una órbita 5 o órbita 7, no vamos a decir que la órbita 7 sea totalmente necesaria, sí que nos va a rentabilizar mucho más en lo que son las fases primeras de lijados, pero la órbita 5 sería suficiente y sobre todo porque si tenemos máquinas eléctricas, pues va a ser un poco más complicado conseguir una órbita 7, ¿de acuerdo? Entonces, lo suyo sería utilizar una órbita 5 para lo que son los fondos y luego para lo que son la parte de acabado de aparejos y color, mateados, etcétera, una órbita 3. Porque si no, nos va a implicar que incluso vamos a consumir mucho más materiales de aparejos, pintura, lo que son color, barniz, si no hacemos esto lijado correctamente, ¿de acuerdo?
Y de todas formas, a los fabricantes de equipos auxiliares y lijas, etcétera, ellos les recomendarán los cuatro, o sea, los procesos más adecuados con sus equipos, ¿de acuerdo? Gracias, Eduardo. Bueno, que no solo nos han llegado preguntas, nos han llegado muchas felicitaciones porque han aprovechado la pregunta para decírnoslo, porque a la asistencia ha gustado, a los asistentes les ha gustado muchísimo las demostraciones que han visto, han sido muy prácticas, muy didácticas y ha quedado todo, todo muy claro. Andrés, voy contigo. La pregunta viene desde Argentina. Es Diego, nos ha seguido en anteriores webinares, ya nos conocemos, y desde Argentina nos dice que el experto en pues evidentemente en Argentina, y dice que en aquella parte del mundo, como dice él, dice los talleres en todas las reparaciones deben difuminar las piezas continuas. Dice, o nos pregunta que si esto es normal en España, o si en España, sigo leyendo porque es muy larga la pregunta, o si en España se pinta al corte, como se dice también en Argentina, pintar al corte, y que pone como ejemplo que si el daño es solo en el panel de una puerta, solo se pinta la puerta o si se difumina hacia ambos lados. Pues aquí en España se hace casi seguro que lo mismo que en Argentina, porque las pinturas son las mismas y los procesos de los fabricantes también. Entonces, difuminar, hay que ver dónde está el daño. Si está más o menos localizado o centrado en una pieza, podremos difuminar siempre dentro de la misma pieza. También hay que tener en cuenta el color. Lógicamente, hay colores más fáciles de difuminar que otros. Y incluso la posición, ¿vale? Si es una zona baja, una zona de poca visibilidad, podemos pintar, hacer un parche y pintar solo en esa pieza. Si tenemos un color plata en una zona muy visible, pues fácilmente tengamos que meternos quizás en la pieza de al lado. ¿Talleres pintan al corte? Sí, también se puede pintar al corte. Afortunadamente, los espectrofotómetros de los fabricantes de pintura cada vez son más certeros y cada vez nos dan mejores colores, con lo cual se puede hacer todo. Se puede pintar al corte en ciertos colores, se puede difuminar dentro de la misma pieza en otros y también habrá que extendernos a la pieza adyacente en algún caso donde el color se complique y donde sea una zona muy visible. Uh-huh. Gracias, Andrés. Eduardo, visto que te has quedado con las ganas. Así que no sé si quieres aportar alguna cosa, porque te he visto ya en el gesto que querías decir alguna cosa. No, estaba corroborando que era así. O sea, va a depender de dónde esté el daño, donde el color, sobre todo el color y el daño. O sea, dónde esté situado dentro de la pieza. Y sobre eso podremos difuminar o no a las piezas adyacentes. Perfecto. Gracias a ambos. Me quedo ahora con David porque Andrés has hablado de un curso y nos preguntan, porque tú no lo has comentado, nos preguntan sobre el precio de ese curso. Sí, efectivamente. ¿Cómo se llama el curso? Si quieres lo podemos recordar un poquito. Cómo ganar dinero en el área de pintura, que es una cosa muy interesante en estos tiempos que corren, que parece que van a correr. Nos dicen los compañeros de organización de cursos, que gestionan todo el tema de los asistentes, que el precio del curso es de 500 euros más IVA. Lo que pasa es que ahora mismo, puesto que tenemos una promoción por la impartición de este webinario, los asistentes que digan que vienen que se han enterado por este webinario, pueden apuntarse por 385 euros más IVA. Vale. Animo a todos a que no perdáis la oportunidad de asistir vale. a estos contenidos tan interesantes. Y recordad que habéis asistido a este webinar para disfrutar de ese precio especial. Al respecto, hay otras dos preguntas más. ¿Ese curso se puede personalizar? Es decir, ¿es un curso cerrado o se lo podemos personalizar a petición de una marca, de un taller? Sí. En CESBIMAG estamos acostumbrados a hacerlo. Es muy habitual que nos pidan juntar varios cursos o adaptar ciertos contenidos a la audiencia, de los asistentes. Entonces, muchas empresas nos piden juntar estos temas de rentabilidad de pintura con temas de peritación, es cuestión de hablar con hablarlo y se puede personalizar. De acuerdo. Y muy al día con lo que estamos viviendo hoy o con lo que estamos sufriendo, ¿ese curso es presencial? Sí, ahora mismo es presencial. ¿Y se puede desarrollar hoy en día en unas instalaciones como las de CESBIMAG? Salvo que haya un problema a nivel nacional, en principio sí. De hecho, tenemos todos los protocolos preparados para recibir a los asistentes a los cursos. Todo preparado.
suficiente separación en las mesas, los dispensadores de gel hidroalcohólico, una limpieza reforzada, en ese aspecto no hay problema. Nos quedamos con todo eso. Vuelvo a recordar, los que hayáis asistido a este curso y tengáis interés en ello, apuntadlo, anotadlo, porque podéis disfrutar de una promoción o de un precio especial. Andrés, voy contigo. Anexos, me preguntan, anexos que son imputables al área de pintura, ¿cuáles sí y cuáles no? Pues lo comentamos antes y son muy claros. Tengo que enmascarar burlete, plástico, papel, ¿vale? Diferentes herramientas y productos que necesitemos. Tengo que lijar. La lija sí, pero la lijadora no. El plato de la lijadora, si se me rompe, tampoco, ¿vale? La lija sí. Escobrites, almohadilla, todo lo que necesite para lijar, pero no el equipo. Eso es un equipo y lleva un mantenimiento que se imputará a otra parte. ¿Qué más? Pues necesito dar selladores. Pues no, esos no son anexos y tampoco son anexos, como digo, y eso que hay que comprar muchas ahora, las mascarillas. Mascarillas de polvo, mascarillas de vapores, los filtros de las mascarillas de vapores, el buzo o los cascos si necesitamos protección ocular. Son equipos de protección personal, nos lo tiene que dar el taller, la empresa, pero no son imputables a como anexos de material de pintura. Muy bien. Eduardo se me ha ido. Tenía una pregunta para ti, Eduardo. ¿Me oyes? Sí, puedo hablar. Bueno, sí, tenemos aquí a Andrés, que seguro que nos la puede contestar también. Puedo hablar si quieres. Vale, pues mira, pues te la lanzo, Eduardo. Es sobre el proceso de lijado de cuatro pasos, que si lo podemos hacer con una sola lijadora. No, ya lo hemos dicho antes, que lo más recomendado es hacerlo con dos lijadoras, ¿de acuerdo? Siempre, de hecho, todos los fabricantes así lo recomiendan. Muy bien, vale, de acuerdo. Bueno, pues no podemos dar una contestación a un mayor número de preguntas porque nuestro tiempo, evidentemente, se termina. Así que el resto, sin ningún tipo de problema, nadie se va a quedar sin respuesta porque todo luego vía email y en privado lo vamos a contestar. Y cualquiera que tenga dudas, evidentemente, nos las puede lanzar a través de las cuentas que tenemos en CESLIMA o por cualquier otra vía, no hay ningún tipo de problema. Y luego recordad que este webinar lo compartiremos por redes sociales, con lo cual estás atento a las redes sociales porque por ahí os seguimos comunicando en qué momento lo vamos a subir. Teresa te veo en pantalla, así que te traspaso los papeles, como suele decir, y vamos despidiendo este webinar. Muchas gracias. Vamos despidiendo, muchas gracias. Hemos visto de modo muy gráfico y muchas gracias por las felicitaciones que nos habéis ido enviando de forma privada. La importancia de las diferentes masillas por su resistencia mecánica, de la órbita de lijado. No solo hay que ver el coste unitario, sino también el tiempo que exigen. Cómo optimizar las fases críticas de pintura, el control eficiente del color, del barniz, tener en cuenta que también dejan residuos. Es decir, la rentabilidad de un taller de pintura, que realmente es un taller de carrocería y pintura, como nos ha apuntado Juanma, exige una inversión en equipos, en materiales, en formación. Hemos comentado el curso, que repito, son 10 horas, día y medio, tampoco hay que estar fuera del taller mucho tiempo, que tendrá lugar el 1 y 2 de octubre. Y si queréis más información sobre el mismo, en la web de CESBIMA o en el teléfono 920-206-300. Y esperamos que os haya servido de utilidad esta charla online y muchísimas gracias por vuestra atención. Estad atentos a nuestras redes sociales, que iremos informando de futuros webinars. Y para finalizar, por favor, responded a la encuesta que os enviaremos. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, gracias a todos. Adiós. Gracias. Adiós.